some money, too many niggas, not enough hoes, and some of you niggas acting like hoes. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, do yourself coming and it don't stop coming. Set to the rules and I hit the ground running. To the next dance, not to me for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so what's wrong with taking the back streets? You never know if you don't go. You never shine if you don't glow. Muy buenas chicos y chicas, yo soy Kedonos y estamos de vuelta aquí en Genetic Clan, vuestro clan de Pub Stomping, y hoy os vengo a traer una partidaza en High Jacket con la arma Scar H. Lleva las rachas UAV, Guardián y VSAT. Es nuestro jugador Hulk V2 y se queda a 20 de la penta nuclear. Es una partidaza, o sea, quiero que reventéis el botón de like y comentéis lo que os ha parecido la partida. Ha sido brutal, yo la he visto y vamos, ha sido increíble, ¿vale? Y bueno, quería venir a comentaros un poco el tema de Fortnite. El competitivo, ya sabéis que se está acercando cada vez más, ¿vale? Cada vez más se está hablando del competitivo, que si va a llegar el competitivo, ya se están haciendo clubs con squads, ¿vale? Heretics, Team Heretics, si no lo conocéis, ya sabéis que es de Giorgio. Hace poco se unió Grefg, ¿vale? De director. Y pues, por ahora, los jugadores que son, son Marky Locuras y Rike Style. Como ya muchos sabéis, si veis Fortnite y seguís este mundo de los eSports. Si no es así, pues seguramente podáis verlo en Team Heretics. Subieron un vídeo para presentarles a los dos jugadores, ¿vale? Y pronto va a haber competitivo de Fortnite. No sé cómo va a ser ni cómo se organizará, pero la verdad es que me tiene mucha intriga porque es un mapa muy grande y, por ejemplo, equipo contra equipo, sois 8, 4-4 en un mapa increíblemente grande, ¿sabes? Lo suyo sería, no sé, es que hay muchas formas de hacerlo, que cierren el punto más pequeño, no sé, eso depende. Ya veremos Fortnite cómo se las apaña. La verdad es que a mí me gustaría que este juego hubiera competitivo, ya que mucha gente es muy buena, ya sabéis, a nivel internacional, nacional, mundial, ¿vale? Son gente buenísima jugando a este juego y que de verdad se pueden sacar muchísimas cosas buenas de este juego en competitivo. Los que vosotros juguéis competitivo en otros tipos de juegos, en mi caso Call of Duty, ¿vale? Pues sabréis que el competitivo ahora mismo es casi lo mejor que hay de COD, porque ya no veis gente que suba ni Pub Stomping ni nada. Nosotros sí, nosotros Genetic subimos Pub Stomping a menudo, muchísimo, ¿vale? Pero otra gente no sube ya Call of Duty y eSports es lo único que queda del Call of Duty. Ya sabéis que con la llegada de Black Ops 4 este año seguramente renazca, bueno, seguramente 100% va a renacer Call of Duty, para mi gusto, a mí me ha encantado, ¿vale? Pero el Fortnite, no sé, tiene algo ahí que va a triunfar en los eSports, muchísima gente va a salir a la luz siendo muy buena, destacando en muchos equipos y poder llegar a equipos grandes, estilo Mad Lions, Movistar Riders, a nivel nacional, ¿vale? A nivel mundial, ya sabéis que puede estar Face, Optic, muchísimos clanes, ¿vale? O sea, clubes, perdón. Y pues puede haber gente muy, pero que muy buena, que no sea conocida y que de repente se dé a conocer por un boom jugando a Fortnite competitivo. A mí me encantaría el competitivo, ya que de este juego se pueden sacar muchísimas cosas, como ya he dicho. Y es un juego que lleva poco tiempo y lo está petando. ¿Por qué? Porque escuchan a la comunidad. Al escuchar a la comunidad, todos los fallos los arreglan. No es como Call of Duty, que arreglan un fallo cada 100 años, ¿vale? Por eso Call of Duty ahora mismo está donde está. Y Fortnite, pues, está arriba en el cielo riéndose. Pero es lo que hay, chicos. Ya sabéis que dentro de poco, con el Black Ops 4 va a renacer todo. Y seguramente
mucha gente deje Fortnite para irse al Battle Royale de Black Ops 4, pero como saquen competitivo el Fortnite, siento mucho decirlo, pero va a arrasar con Call of Duty ya de por vida. Aunque yo seguiré jugando, pero el Fortnite ahora mismo es el mejor juego con más ventas del año. Diréis, ¿cómo ventas si es gratis? Sí, entre skins, el pase de batalla, picos y todo, este juego es el más gente que que ha pagado, ¿vale? O sea, el juego con más dinero obtenido en años, ¿vale? Ha superado con creces Call of Duty, Black Ops 2, Modern Warfare, todos, ¿vale? Y es un juegazo, chicos. Así que bueno, espero que os haya gustado mi comentario, ¿vale, chicos? Dadle un like, suscribiros, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Ya sabéis, soy Kevonos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.